Alavesa es un pequeño territorio que se encuentra en el sur del País Vasco, delimitada de forma natural al norte por la Sierra de Cantabria y al sur por el río Ebro. Es una zona que tiene unos 40 kilómetros de largo por 8 kilómetros de ancho. Rioja Alavesa para mí es un sitio único en España y probablemente en el mundo, en el que convivimos muchos pequeños municipios con a su vez muchas pequeñas bodegas. Cuando yo era pequeña era muy distinta a lo que es ahora. Era, sí, una zona de vino, pero con muy pocas viñas, porque la mayor parte era todo cereal. Era cereal, las fincas buenas eran cereal. Realmente las viñas estaban en aquellas fincas donde no crecía el cereal. No había medio de vivir aquí, las explotaciones eran muy pequeñas y no daba para vivir. Rioja Alavesa es donde nací, donde me he criado, y aquí encuentro mis dos grandes pasiones, que son por un lado el vino, del que vivo, y por otro lado está el ciclismo. Tanto para el vino como para la práctica del ciclismo, la zona es perfecta. Nosotros buscamos una orografía, unas pendientes, unas laderas con diferentes orientaciones para plantar los viñedos, y esto luego lo aprovechamos con las bicis. Cuando naces en una familia bodeguera, ya vives impregnado de vino. No tienes un día puntual en el que dices, aquí empieza mi día a día en el vino, ¿no? Mi primer vino lo elaboré a los 17 años, porque hasta entonces lo que me dejaban hacer era ver y barrer, ¿no? Que era una de las cosas fáciles que todo el mundo podía hacer. Yo soy la quinta generación de la familia que elabora vino. Mis bisabuelos, tatarabuelos, hacían cosas completamente diferentes a las que hacemos hoy en día. Sí que elaboraban vinos, pero ellos lo vendían en camiones a otras bodegas grandes que ellos embotellaban y lo vendían. Cuando comencé con Bodegas Cabello San Pedro, mi idea era hacer 10.000 botellas de vino para vivir completamente tranquilo. Todo esto ha cambiado, porque al final vas comprando diferentes parcelas, te vas dando cuenta que son diferentes unas de otras, y al final hemos acabado en la actualidad con 17, 18 vinos diferentes. El cambio de Rioja Alavesa en los últimos años ha sido brutal, porque nos hemos dado cuenta de lo que tenemos y hemos sabido explotarlo. Rioja Alavesa era una joya enterrada que poco a poco se ha ido desenterrando, y por ello no es casualidad que cada vez aumenten más los eventos que se realizan en la zona y que cada vez tengamos más afluencia de gente. La vendimia es
Fue una época muy especial en la zona de Rioja Alavesa porque es el momento en que es el todo del año. Es donde tú vas a coger con lo que vas a vivir todo el año, tanto los que se dedican al campo como la gente que no se dedica al campo y está trabajando en las bodegas, porque si la cosa va bien para todos. Si la cosa va mal para todos. Vendimia es un momento crítico en la zona porque es donde recogemos el trabajo de todo el año y además de todo eso es muy importante el día en concreto en el que se hacen esos trabajos porque esto te configura el vino que vamos a tener en el futuro y es una época de mucha tensión en la zona. Normalmente los días de trabajo se alargan bastante, no hay una hora definida y muchos de esos días me toca salir por la noche con un foco porque es la única manera que tengo de poder andar en bici. Cada uno el ciclismo lo interpreta de una manera, hay gente que lo interpreta como algo competitivo, otros como ciclismo aventura. En mi caso es un medio para evadirme completamente del trabajo.